Colombian President Juan Manuel Santos announced his government reached an agreement with the country's second largest guerrilla group, the National Liberation Army, that calls for a temporary bilateral ceasefire. The two sides launched peace talks after the Santos government signed a definitive peace deal with Colombia's largest guerrilla group, the FARC, which has since disarmed. Hoy, cuatro de septiembre, Exactamente cinco años después de que anunciamos el acuerdo marco con las FARC que nos condujo a la paz con esa organización guerrillera, vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN. Quito, Ecuador is hosting the peace talks between the ELN and the government, which began in February. El próximo 1 de octubre tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año. Y serán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. La prioridad es proteger a los ciudadanos. Por eso durante este periodo cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil. Es el gran momento de Colombia. Es el momento de la reconciliación. The National Liberation Army rose up against the state in 1964 and has 2,000 members in seven active fronts in various departments of Colombia, mainly Norte de Santander, Choco, Nariño, Cauca, and Valle de Cauca.